Paracaidismo es la técnica de lanzamiento de seres humanos desde cierta altura, usando un paracaídas para amortiguar el impacto del aterrizaje. Al ser considerado el deporte más extremo del mundo, se experimenta la adrenalina al máximo. Saltar al vacío desde los 4.000 metros de altura no es algo que puedan contar muchas personas. Existe la modalidad de caída libre, que consiste en lanzarse desde una aeronave en vuelo y descender sin desplegar el paracaídas durante 30 segundos. Y es que descender a una velocidad de 250 km por hora tiene una sensación única. En nuestro país solo se practica el parapente, algo muy distinto al paracaidismo. Por esta razón tuvimos que viajar a Brasil, donde personas profesionales a este deporte experimentan día a día la sensación de poder volar. Skydive Foz es una escuela de paracaidismo. Conversamos con el gerente general Rodrigo Pedroso, en el cual nos detalló los requisitos para realizar este deporte extremo. Skydive Foz está aquí en Foz de Iguaçu por 3 años. Ella es especialista en salto duplo, que a gente hace, no precisa tener experiencia, solo virar aquí. Ir aquí para hacer un salto. Claro, ¿qué se necesita para que una persona pueda realizar este deporte tan extremo? Precisa tener un mínimo 16 años de edad. De 16 hasta los 18 precisa autorización de los pais, con firma en cartório, reconocida, y o los dos presentes en un salto. ¿Siente saltar de más de 3.000 metros de altura? ¿Qué se siente? ¿Cuál es esa sensación? Ah, a sensación de libertad, a sensación de poder voar. É uma sensação única. Eu acredito que, como você também já percebeu, é difícil contar. Tem que fazer um salto para saber exatamente o feeling que dá. Realizar este deporte é muito extremo e, como tu le dices, é uma sensação realmente única e épica. E, sem dúvida, aqui se conta com a maior segurança. Sim, com a maior segurança. Temos um avião próprio para o paraquedismo. É um avião muito novo, um avião totalmente preparado para o paraquedismo. Temos todos os equipamentos, são os equipamentos de última geração, os paraquedas. E nossos instrutores também passam por constantes treinamentos e sempre estão atualizados com tudo que tem aí. Então, segurança sempre em primeiro lugar. De igual forma, conversamos com Felipe Har, João Roncato e Laura Ferreiro, paracaidistas de Skydive Foz. ¿Cuántos años llevas practicando este deporte? 8 años. 8 años. ¿Qué necesita una persona para realizar este deporte extremo? Necesita gustar bastante, principalmente. No tener mucho miedo de altura, ¿no? ¿Qué se siente caer a más de 3.000 metros de altura? ¿Qué se siente? ¿Qué adrenalina, emoción? Emoción, adrenalina. Siento voar, ¿no? Se aprende a voar. Tu invitación para que puedan venir aquí a Foz do Iguaçu a realizar este deporte extremo. Pessoal, vem pra Skydive Foz aí, o melhor lugar que vocês vão ver pra saltar, visual, coisa mais linda. Vem aí que serão sempre bem-vindos. Laura, quantos anos lleva praticando esse deporte? 21 anos. 21 anos? Sim. Sin duda, que necessita uma pessoa para fazer este deporte extremo? Passão, ter gosto de la adrenalina, de la caída libre, de divertirse en el aire. ¿Qué se siente caer a más de 3.000 metros de altura? Realmente... Hay que venir y experimentarlo. Es muy difícil transmitir con palabras lo que se siente en un salto. ¿Te apasiona de mucho este deporte? Sí, de más. ¿Siempre has estado aquí en Brasil? No, hace 8 meses que estoy en Brasil. Estuve saltando en España, en Argentina, en varios lugares, en Chile. Felipe, ¿cuántos años llevas practicando este deporte? 8 años. ¿Ocho años? 8. ¿Qué se siente al realizar este deporte extremo, casi más de 3.000 metros de altura? No tiene cómo explicar, es sensacional. Tiene que experimentar, tiene que probar para
saber cómo es. ¿Cuántos segundos son este deporte en caída libre? En caída libre aproximadamente 30 segundos, un poquito más, un poquito menos, depende del peso de la persona, más los 30 mejores segundos de tu vida. 100% sobre todo la seguridad. 100% seguro, es muy bueno, los visuales son increíbles, la aterraje es muy tranquila. Tienen que probar, ven Bobo de Perú, ven acá. ¿Qué? ¿Las personas de Chancay? Las personas de Chancay, vengan acá, vengan a probar las experiencias, es muy rico, muy lindo, vengan. Muchos considerarían que solo un loco sería capaz de poner en peligro su vida al lanzarse desde un avión por considerarlo divertido. Según la psicología, algunas personalidades poseen un rasgo llamado búsqueda de sensaciones. Es por ello que nos animamos a experimentar esta sensación. Y es que a veces no es malo tener miedo. Lo malo es dejar que el miedo domine tu vida. Si te gustan las emociones fuertes y no tienes vértigo, no lo pienses más. Skydive Foss te espera. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? Jumping up and down the floor, my head is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Recomiendo a todas las personas de Perú, Chancay, que vengan acá a Foz Iguazú. Y Felipe, ¡venga! Yeah.